Jorgito Carvajal. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en el canal de Jorgito Carvajal. Y el día de hoy quiero decirles que les tengo dos chismes bastante buenos que se los tengo que contar ya. Pero lo vamos a hacer en dos partes, pues para que quede cada uno más bien tenga su lugar como debe de ser, ¿sale? Entonces, en este momento vamos a empezar contándoles de Maripaz Banquels y toda su familia tan trabajadora y tan lista que resultó. Porque resulta que, bueno, ahora que Maripaz Banquels y sus dos hijos pues viven alejados de Alfredo Adame, o por lo menos él ya no vive con ellos, bueno, pues están tronándose los dedos igual que usted y que yo, ¿no? Porque resulta que andan viendo pues la manera de sacar dinerito. Obviamente el papá o el esposo ya no está para soltar la lana y tenernos a todos contentos. Entonces tienen que buscar la manera pues de que saquen su dinerito. Entonces fíjense que me llamó mucho la atención darme cuenta que Diego Adame Banquels, el hijo mayor de Alfredo Adame, pues está anunciando por todos lados los servicios que tienen pues para generar dinero, generar trabajo. Y el primero de ellos es que tenían una tienda de juguetes que inauguraron no hace mucho tiempo. La tenían, esa tienda, donde vendían todo tipo de juguetes, así como de los coleccionables. Entonces, pues juguetes caritos que no cualquier persona puede ir y comprar en una tienda de estas, y que simple y sencillamente pues los compran las gentes que de verdad son amantes de este tipo de plásticos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es de que cerraron la tienda, pues porque obviamente una tienda genera gastos, desde la renta, desde la publicidad, de impuestos, todo lo que genera una tienda. Entonces cerraron la tienda hace tiempo y ya les quedó pues toda la mercancía. Tienen montones de juguetes ahí guardados en una habitación. Entonces ya decidieron sacarlos a la venta y los están anunciando a través de su cuenta de Facebook para cualquier persona que le interese comprar, ya sea de uno solo, de mayoreo o como sea, lo cual suena bastante bien. Digo, ahí está el mugrero, pues hay que sacarlo y hay que venderlo, hay que rematarlo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es otra cosa, que independientemente a esta venta de juguetes que están haciendo, también han puesto, digamos, a disposición del público en general su casa, su enorme casa que tienen. Y es que, según me cuentan, pues tiene un jardín bastante grande, bastante bonito, bastante cómodo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el jardín? Pues no tenemos muchas opciones. Se les ocurrió la flamante idea pues de ofrecerlo para quienes quieran llevar a sus perritos a jugar ahí. Entonces ya este jardín está, digamos, funcionando como hotel para perritos, porque incluso si ustedes van a salir de viaje o a lo mejor en todo el día no van a estar con su perrito y no quieren que esté solito, bueno, se los llevan a los Banquels, ellos lo reciben, lo tienen ahí en el jardín, juegan con ellos, Maripaz agarra las pelotitas, se las avienta o se tira al suelo y para que se le monten encima a los perritos y jueguen con ella y la besuquen. Y entonces a cambio, también les dan de comer y a cambio, bueno, usted paga su dinerito. Me parece que está muy bien. Aquí el problema es que, fíjense que me enteré que hubo una vecinita que les dijo, ay, fíjense que bueno que ya contamos con ese servicio aquí en la colonia, que pues casi no había, o más bien no había, tenían que ir así bien lejos, como a 15 minutos en carro. Entonces le digo, bueno, pues ahora que ya tenemos este servicio, les voy a llevar a mi gatito, porque yo voy a salir de viaje y necesito pues también que le den su lechita y que le pongan su arenita y todo ese tipo de cosas, porque necesitan los gatos. Resulta que le dicen, no, pues no, señora, no le podemos hacer ese servicio. Imagínense, la primera clienta que les llegó luego, así, como a los 10 minutos que habían anunciado, les llegó la clienta. ¿Y por qué no, joven? Pues oiga, pues es muy bien portadito y es de pedigrí, no sé qué tanta cosa les dijo del pobre gatito. Pues que resulta que Maripaz Banquels es alérgica al pelo de gato. Van a ustedes a creer. Entonces ya se les fue el negocio por ahí. Ya no se pudo. Entonces, no va a poder. Pero lo que sí le dijeron a la vecina, pero mire, bueno, pues lo que podemos hacer es conseguirle otra persona, así que vaya y le cuide y que la persona otra nos dé una comisión, por la recomendarla, obviamente, ¿no? Y finalmente, pues que ganen un dinerito. Pero le dijo, la otra opción es que yo le mando a alguien y usted mándeme clientas.
Porque si no es, si no quieren ustedes llevar a su perrito y dejarlo en la casa de Maripaz, pues pueden nada más llevárselo para que se lo saquen a pasear. Entonces, me cuentan los vecinos que ya han visto en varias ocasiones a Maripaz Banquels de un lado, del otro lado a Diego, el otro hijo, y del otro lado al otro hijo, con 8 perros cada uno, así van, que ya se van de hocico y no se van, pero ahí van carreando los perros para darles la vuelta. Y pues sí sacan su dinerito, fíjense, porque cobran de 20 pesos la vuelta a la manzana. Entonces, si son 8, pues son 160 de cada quien por 3. Casi 500 pesitos por una vueltecita al día, pues está bien. Si lo hacen diario, pues sí salen sacando sus 15 mil pesitos al mes. Pues está bien, qué bueno. Entonces, ya les estoy contando, si les interesa, por favor, entren al Facebook de Diego Adame Banquels. Y díganle, oye Diego, pues yo tengo a mi perrito en estas condiciones, que necesito esto, tipo veterinaria. Lo que sí hay que tener cuidadito, porque hay que dejarles todas las cosas como son del animal, porque pues a fin de cuentas ninguno de ellos pues se dedican a la veterinaria, ¿no? Todo es como por amor al arte y amor a los animales. Porque en realidad Diego, fíjense que es licenciado en mercadotecnia desde el 2016, egresado del TEC de Monterrey. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que con este título, pues no haya hecho nada más importante o no esté buscando otra manera de sacar dinero, porque en este momento, como mercadólogo, bueno, puedes hacer y deshacer, ya sea en el mundo digital, en el mundo de la publicidad, puedes hacer en tu propio negocio, incluso hasta para anunciar lo que les estoy comentando, pues sería otra forma, ¿no? Pero lo está haciendo como lo haría usted y yo y cualquier otra gente que no somos expertos en mercadotecnia, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas. Yo le recomendaría a Dieguito que pues le entre con más ganas y con más fuerza al rollo de su carrera, que genera mucho dinero, y que recuerde que su papá era un experto vendedor, o es un experto vendedor más bien. Entonces debería de aprenderle un poquito o pedirle consejitos, pues ya si no le afloja dinerito, por lo menos que le dé buenos consejos para hacer sus negocios y sacarle el dinero que necesitan. Pero bueno, les deseamos mucha suerte en este nuevo negocio del paseo de perritos, y ahora sí, el problema es que cuando vayan los perritos a miar y a cagar ahí en el jardín de la casa, pues hay que limpiar bien Maripaz y Dieguito y el otro chamaco que no sé cómo se llama. Hay que limpiar bien porque luego huele mucho a como pues a miaditos con perfume. Entonces hay que echar clarasol, con clarasol se talla todas las orillas y luego un poquito así de líquido de este que tiene aroma, a trapearle, a barrerle, a enjuagar y líquido así, antiolor, y recogerla, las heces, recogerlas y ya irlas a tirar en donde deben de ser, en una bolsita, para que no empiece a salirse, porque luego los vecinos van a reclamar que ya les está llegando la peste de los perritos a todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, es lo único que les recomiendo. Mi nombre es Jorge Carvajal y les pido que no se vayan, más bien que le den clic al siguiente video, porque ahora viene Luis Miguel. Les voy a contar de Luis Miguel, que ya se le viene su verdad. Ahora sí le viene la verdad de Luis Miguel. Les voy a contar por qué, quién lo va a decir, en dónde y cuándo. Así que no se muevan. Estamos aquí en Jorgito Carvajal. Les va a encantar, se los prometo. Jorgito Carvajal.